Bueno, lo vamos a hacer de la forma que nos gusta a todos. Fácil, práctico y baratísimo. Me encantó, cuéntame, ¿cuál es la historia? ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Mira, uno de los ejemplos que te traigo que es genial porque uno siempre tiene papel regalo para envolver todos los regalos que ya le costaron un montón. Guárdelo, señora. Y esos si no cartones, compre yo porque le van... Vamos a hacer esto y te voy a enseñar cómo con esos cartones que sobraron, que normalmente el rollo viene con esto adentro. Ok. ¿No? Y cuando tenemos eso, dejamos un pedacito de papel regalo envolviendo ese cartoncito a lo Oye, último. Pero tú sabes que siempre sobra porque normalmente se sobra un pedacito siempre de papel. Y solamente eso es lo que necesitamos, ese último pedacito que vamos a envolver este cartoncito. Ajá. Entonces, normalmente vamos a dejar el último pedazo, pero vamos a hacerlo del mismo ancho que sobró. Ok. Y de ahí, de ese ancho, vamos a ir cortando paralelamente un poquito y vamos a ir haciendo. Entonces... Ese cartón no es nada grueso, ¿no? Entonces mire, lo va a ir cortando y entonces a este lo va a pegar con la pega caliente o con la goma de los niños de esos que cuando ellos hacen las manualidades en el colegio, ese también sostiene. Entonces mire, por ejemplo, vamos a ir viendo así. Exacto. Le va a ir dando y le vamos poniendo acá sucesivamente. Todos los que usted mismo cortó le van a servir a lo último. Entonces vamos a hacer así, vamos a irlos poniendo uno a otro, otro a otro. Y hasta lo último quedan esos. Miren qué maravilla. Le va a poner una cintica. Por ejemplo, este es ideal para colocar en la puerta. En la puerta de, o la entrada de su casa, o cualquiera de las puertas. Y esto automáticamente se lleva, ¿tú sabes qué? ¿Qué? ¡Dime! ¡Oh! ¡Ay, muchachos! Muy bien, salió por ahí. Mira para allá. A lo último, le tenemos que poner esto aquí, el moño, y eso nos da, increíblemente, lo que es el árbol. Moñito. Vamos con el segundo. Perfecto, ¿cuál sería entonces el segundo? Cuéntame. Bueno, el segundo son unas cajitas de sorpresa, le digo yo, porque son ideales para hacer con los hijos. Okay. Que es, va poniendo y va haciendo una torre de árbol, de cada cajita, la va a ir pegando, y a lo último, lo bueno es que ustedes van a ponerle todos los números de diciembre. Los niños van a ir abriendo cada cajita según el día. Y pueden encontrar regalos allá adentro, ¿verdad? Van a ir encontrando regalitos que usted le pone ahí, cosas baraticas. Oye, pero tú sabes, eso lo podemos poner también en el árbol de Navidad. Pero claro que sí. Entonces lo ideal es que le hace el jueguito y no siempre le tiene que poner algo caro. También puede ser una notica, alguna cosa, una sorpresita, te quiero, un corazoncito, algo así. Entonces ellos según el día van encontrando algo diferente, ¿no? ¿Sabes qué sería bueno que le pusiera? Hoy te llevo a comer mantecado. Buena sorpresa para los niños. Ese me gusta. ¿Verdad que sí? Bueno, y hace eso. Entonces lo pega y usted se inspira, le pone algunos botoncitos y lo decora como quiera. Y entonces, ¿cuál sería el tercero y último de nuestros ejemplos? Cuéntame. El ejemplo este me encanta porque, señora, nosotros comemos atún, tenemos las mascotas, los perros, los gatos que necesitan las latas. No las bote, porque ahora con las latas, mira cómo se decoran. Esta lata y un pedazo de cinta o de papel lo va a cortar y lo va a pegar alrededor de esa latica. La lavó bien, obviamente, por supuesto. Le quitó eso y después la pega, me pasa la pistola caliente. ¿Dónde está la pistola caliente? Por aquí viene la pistola caliente. Y la va a ir pegando una con otra. Cuidado. Y a lo último, entonces, exactamente, le pone adentro, puede ser fotos, puede ser los mismos ornamentos, los chiquitos del árbol, los puede pegar ahí, mira. ¿Esta? Perfecto, cuidado que quema. Perfecto, pero no fue. Ok, es que yo le puse donde no iba. Muy bien, Johnny. Eres todo un experto, Johnny. Me encanta mi asistente, pero no importa. Yo lo voy a poner 1A. Mira aquí, tenme aquí mi. Ok, vamos a ver si no quemo. Y así queda este arbolito de latas recicladas. Y entonces ustedes le ponen cualquier cinta, cualquier color. Julia. Se inspira. Julia, definitivamente esto merece otro. ¡Qué maravilloso! De verdad, qué lindo, Julia, ¿no? Gracias por traernos todo esto, porque déjame decirte, es facilito y económico. Es que es lo mejor, porque señora, gasten los regalos, que su esposo le gaste a usted. ¿Por qué no? Bueno, ¿cierto? Bueno, esperemos que le guste todo esto y hágalo en familia, le va a pasar muy bien.